Buenos días, bienvenidos a Viva Mejor. Mi nombre es Rodolfo Rodríguez y el día de hoy vamos a tocar un tema muy interesante para todos ustedes y a la vez es un tema bastante sensible, el cual es superando pérdidas. Para ello recuerden que pueden hacer sus consultas en vivo al 042-22-1618 y anteponiendo los prefijos correspondientes dependiendo del lugar que nos llamen fuera del Guayas. También pueden seguirnos en nuestras redes sociales Viva Mejor TV. Antes de comenzar el programa e indicarles cuáles son mis invitados de lujo el día de hoy, vamos a pasar a una nota que nos tiene producción sobre este importante tema. Superando pérdidas. Tras acontecimientos trágicos como la muerte de un ser querido, una ruptura de pareja o un abandono o partida no deseada, se experimenta el duelo emocional. Pero, ¿de qué se trata el duelo emocional? Es un proceso de adaptación que nos permite restablecer el equilibrio personal que ha quedado alterado por una pérdida. Las consecuencias emocionales se encuentran relacionadas con la persona o personas que hemos perdido, y también con el modo en que se ha producido esta pérdida, el tiempo de relación, la intensidad y las circunstancias de esa relación, lo imprevisto de la pérdida. La palabra duelo en muchos casos genera miedo porque se confunde erróneamente con el olvido del ser querido. Sin embargo, a través de este y a pesar de que toma tiempo, creamos las condiciones para la aceptación de la pérdida y no se olvidará al ser querido. En muchas ocasiones, las pérdidas emocionales se manifiestan como emociones, pensamientos, sensaciones físicas y distintas conductas, tales como suspirar, llorar, atesorar objetos de la persona o sufrir alteraciones del sueño. Debes recordar que a pesar de que en ocasiones preferimos estar solos o acompañados, esto va a depender de cada momento. Es normal sentirnos confusos y no saber lo que deseamos. Ten paciencia, no te culpes y ve a tu ritmo. Y estamos de vuelta en Viva Mejor. Ese preámbulo que nos ha dado esta cápsula ha sido muy interesante, ya que el tema, como les mencioné anteriormente, es superando pérdidas. Y para ello les voy a indicar quiénes son nuestros invitados el día de hoy. Voy a comenzar primero con mi colega aquí a mano derecha, la psicóloga Mariana Bermúdez. Ella es psicóloga clínica con especialización en psicología organizacional e industrial, psicoterapeuta gestal certificada con especialización en parejas y adultos en el Centro de Psicoterapia Humanística de Perú. Actualmente es directora de MBA Consultora, que significa Mente, Balance y Cuerpo, operadora de capacitación y talleres de crecimiento personal. Actualmente combina su consultorio particular con la realización de talleres y vivencias y programas de desarrollo personal. Pueden encontrar sus redes sociales, como pueden ver en pantalla, actualmente en Facebook e Instagram como Mariana Bermúdez Psicóloga. Adicional a ello, tengo un invitado también muy especial para mí, colega, amigo y hermano, el psicólogo Francisco Martínez, quien tiene su título de grado como psicólogo clínico por la Universidad Católica Santiago Guayaquil, título de posgrado Magíster en Psicoanálisis, con mención en Clínica Psicoanalítica por la Universidad Católica Santiago Guayaquil también. Desde el año 2013 es docente universitario en diferentes asignaturas de la carrera de Psicología Clínica y Psicología Organizacional de la misma universidad. Colaborador en Ecuavisa por temas relacionados a problemas psicológicos. También colabora actualmente con el diario El Universo, su sección El Especialista, y ejerce su consulta privada prestando servicios de psicología clínica hacia los adolescentes y adultos. Y bien, con esta presentación de mis invitados de lujo, que para mí también tienen mucha importancia a nivel afectivo y como colegas, vamos a comenzar con el programa. Entonces, gracias, Rodolfo. Mariana, superando pérdidas, ¿qué es lo primero que podríamos decir sobre este importante tema como una definición macro, general para nuestros televidentes? Listo, muchísimas gracias por la invitación, Rodolfo. Para mí es un honor y sobre todo felicitarlos por tocar este tema tan importante, elemental, esencial en nuestras vidas, porque fíjate que el ser humano durante toda su vida
va a tener que vivir las inevitables pérdidas, que de hecho pues surgen a partir incluso del nacimiento. Fíjate que cuando nacemos perdemos nuestro lugar seguro, que es el vientre materno, y a partir de ese momento experimenta todas estas sensaciones que durante toda su vida las vamos a vivir. Vivimos pérdidas desde que somos muy pequeños, aun cuando no fueran tan fuertes, pues fíjate que vivimos pérdidas desde nuestros compañeritos de la escuela, luego nuestros compañeros del colegio, y bueno, familiares, mascotas, como también lo decíamos, y van a ser situaciones que siempre van a estar en nuestra vida, que a veces no llegan de manera en que nos podamos preparar. Generalmente llegan, como lo define en mi libro, como un terremoto sin aviso, y vienen pues obviamente a tirarnos abajo nuestro mundo seguro. Entonces es importante que quienes nos estén mirando entiendan acerca de esta condición, que no solo es individual, que es general, pero que sobre todo, aunque no podamos estar preparados, siempre es importante en la educación entender que al ser una etapa natural podemos entender cuáles son estas etapas, cómo nos podemos sobrellevar y sobre todo cómo podemos reconstruirnos después de una pérdida. Y esa es una forma un poco sutil de decir que sí nos podemos preparar de algún cierto modo. Sí, obviamente en el aprendizaje estaremos siempre en una condición distinta, sobre todo de cómo enfrentar aquello que no podemos cambiar. Y superando pérdidas, Francisco, ya que tú eres docente, justamente trabajas mucho con adolescentes, con jóvenes, y que también te desenvuelves en el ambiente de los medios, superar pérdidas, ¿cuál es tu percepción con respecto a este tema para que nuestros televidentes puedan entenderlo mejor? Estoy totalmente de acuerdo con lo que está diciendo la compañera Mariana. Excelente, en función de comprender que esto es un proceso propio y común del ser humano. Coincido mucho cuando ella dice que realmente es un proceso que nos va a acompañar a lo largo de nuestro desarrollo en el ciclo vital, ¿no? Efectivamente, se asocia de manera quizás errónea o equivocada pérdida, luto, duelo, cuando realmente uno tiene, digamos, la desaparición de un ser querido. Esa es una manifestación de un duelo, de una pérdida, pero no lo es en general la definición generalizada como tal, ¿no? Coincido cuando dice Mariana, es un proceso que a lo largo del desarrollo del ciclo vital se da en la infancia, se da en la adolescencia, se da en la adultez y se da también cuando llegamos a la etapa, digamos, de senectud, ¿no? Entonces, hay que entender esto como un proceso propio del ser humano, hay que entenderlo asimismo como algo que le da a cada uno de manera particular, dependiendo también de las condiciones y las herramientas y los recursos que, digamos, el ambiente le ha dado a esta persona para más o menos poder combatir o hacer frente a estos diferentes procesos de pérdida que a lo largo de la vida se van a venir dando, ¿no? Entonces podemos decir en este momento, pues, según lo que Mariana nos aporta y Francisco también, es de que para nuestros televidentes tengamos en cuenta que la pérdida no solamente es cuando un ser querido se nos va, sino que es algo que está acompañándonos en toda nuestra etapa de vida. Los ciclos vitales, desde que nacemos hasta que envejecemos y partimos de este mundo, vamos a vivir diferentes tipos de pérdidas. Y en el programa del día de hoy, justamente en los siguientes bloques, vamos a hablar sobre las diferentes pérdidas que se dan en las diferentes etapas. Es decir, desde niños, adolescentes, adultos y adultos mayores. No solamente vamos a hablar de seres humanos, también vamos a hablar de mascotas y entre otras, que algunos de ustedes se sentirán muy, muy identificados, ya que esto marca nuestra vida, deja pautas. Y si bien es cierto, como menciona Mariana, son terremotos que mueven a las personas, como hace referencia en su libro Los Terremotos del Alma, es algo que también, de cierto modo, así como un terremoto, podemos tomar precauciones. Podemos, de cierto modo, prepararnos para poder asumir que no todo en esta vida es eterno. Así que para ello, pues, vamos a pasar en un siguiente bloque a ver ese tema. Pero antes, Mariana, en superar pérdidas, cuando las personas escuchan pérdida, ¿usualmente a qué lo asocian? Bueno, fíjate que más bien cuando las personas hablan del tema duelo, del tema luto, como lo llamábamos, más bien la gente lo asocia a la pérdida de un ser amado, ¿sí? De un ser amado. Sin embargo, tenemos que ahora enfocarnos al hecho de que debe aplicarse el proceso del duelo a todo lo que es pérdida, ¿no? Es decir, la pérdida de un ser amado, la pérdida de una relación sentimental, la pérdida de una amistad. ¿Y algo material? ¿Crisis financiera, económica, también, la bancarrota, exactamente. Todo aquello que viene a cambiar tu mundo y que te quita de esa zona de confort en la cual, de acuerdo a los afectos o a una parte física, tú te sientes seguro. O el equilibrio. O el equilibrio, exactamente. Entonces, en ese sentido, es importantísimo que la gente pueda entender que realmente
pérdida aplica a todos nuestros afectos, a donde hemos tenido una cierta seguridad, donde hemos tenido apegos, tal vez un proyecto de vida, apegos, y que el movimiento o la ausencia de esto evidentemente nos va a traer una crisis de pérdida que hay que superar. Tiene una especialización en el área de organizacional, industrial. Uh-huh. En el caso de las personas, cuando usualmente dicen he perdido mi trabajo, uh-huh, lo dicen verbalmente, he perdido mi trabajo. Exactamente. Lo consideran una pérdida, uh-huh, pero no viven esa pérdida de una manera como lo que es un ser querido. Ahí es distinto el enfoque, ¿correcto? Sí, sobre todo porque las pérdidas y sobre todo la manifestación de cómo vamos a afrontar las pérdidas tiene que ver mucho de los niveles de intensidad, ¿no? Mira que hay personas que, por ejemplo, pierden un amigo y les duele más que haber perdido quizás un tío o un familiar más cercano, ¿no? Y esto tiene que ver con el nivel de intensidad emocional que se ha agravado en estas relaciones. Se vinculó en esa relación. Exactamente. Y lo que puede significar para una persona perder un trabajo varía también de la forma como se ha conceptualizado el trabajo. Fíjate que hay personas que dicen, perdí mi trabajo, pero bueno, finalmente era lo que necesitaba y voy a lanzarme otra cosa. Pero para otras personas pudiera ser lo que les bloquea incluso para siempre, ¿no? Porque tal vez el trabajo era lo que les daba el significado a su vida o la importancia de ser entendido. Muy bien. Uh-huh. Y Francisco, en la parte clínica, cuando atiendes pacientes o inclusive cuando estás en la cátedra, ¿cómo perciben cuando son las pérdidas las personas que te rodean? Resalto muchísimo lo que está planteando Mariana en el sentido de que se entiende pérdida sobre todo cuando uno lo asocia a la muerte o la pérdida de un ser querido, pero necesariamente es efectivamente en función de pérdidas a propósito de todos los desarrollos, sea laboral, profesional, familiar, social. O sea, yo asocio la pérdida con el déficit en función de el afecto hacia un vínculo, hacia un objeto o hacia un ser, ¿no? En ese sentido... Hacia un ser querido, de pronto, digamos, más que un ser querido, digamos, un amigo. Perder un amigo, y cuando digo perder un amigo, no necesariamente es que haya fallecido, sino simplemente ya no somos amigos. Porque y aquí quiero asociar, claro, y aquí quiero asociar algo que también está planteando Mariana, ¿no? En función del vínculo, o sea, exacto, la energía, por decirlo así, que uno le deposita, la intensidad que uno le deposita a algo o a alguien. Uh-huh. Y en ese sentido, ahí también es válido lo que tú decías, en función de las mascotas, en función del trabajo, de las cosas también, ¿no? Uh-huh. Hay personas que efectivamente vinculan mucha energía, mucho de sí a estos objetos o a estos seres que cuando desaparecen o no están o nos lo quitan o nos lo roban o lo extraviamos, pueden ser vividos o presentificados como el acabose, como el fin del mundo, ¿no? Pero todo en la medida en el vínculo que ese ser le ha establecido o le ha generado a esa otra posibilidad, ¿no? Y en el establecimiento del vínculo creo que estamos de acuerdo los tres en este caso, Mariana como hace mención y Francisco, es de que si bien es cierto, tenemos seres queridos, tenemos trabajos que apreciamos, a los cuales nos entregamos con alma, vida, pasión y todo, es comprensible en este punto decir, para cerrar este primer bloque, que hay que tener un cierto equilibrio y que dentro de ese equilibrio hay que considerar todos los posibles escenarios que se pueden presentar para entender que no todo es eterno, como mencionamos hace un momento, y de esa manera vivir una etapa de la manera más saludable y poderlo afrontar de la mejor manera. Para ello vamos a continuar en el siguiente bloque, así que vamos a una pausa y continuamos aquí en Viva Mejor, tu médico en casa. Estamos de vuelta en Viva Mejor con el tema Superando Pérdidas, un tema bastante sensible y muy interesante para todos ustedes. Y bueno, vamos a pasar a un bloque que es las preguntas a nuestros especialistas. En este caso vamos a comenzar con el psicólogo Francisco Martínez, colega y hermano mío. Bien, la primera pregunta que tenemos, que muchos de nuestros televidentes se van a identificar, es ¿qué es el luto y cuáles son sus etapas?
Bueno, algo contestado ha estado en la cápsula que se proyectó, asimismo en las definiciones que ha aportado Mariana, que hemos aportado aquí en este conversatorio, en el bloque anterior. Pero si lo podría definir, es un proceso propio del ser humano a propósito de la pérdida de no solo seres queridos, sino también de, instancias, situaciones a las que ya hemos estado acostumbrados y a las que les hemos adscrito o agregado un vínculo o un valor muy importante para nosotros. ¿Okay? ¿Cuáles serían las etapas entonces de una pérdida? Bueno, de un luto? Hay diferentes etapas. Ante la pérdida, la primera etapa que de una u otra manera se visibiliza es el luto a esa pérdida, ¿no? Uh-huh. Que puede efectivamente desencadenar diferentes manifestaciones. Todo va a depender también de la personalidad de aquella persona o de aquel ser que manifiesta su duelo, su luto de una o tal manera, ¿no? Existen, por lo general, hay personas que dicen, hay etapas del luto, negación, entre otras, que van pasando. ¿Cuáles serían estas para que nuestros clientes normalmente al principio, bueno, yo ante nada soy un defensor de evitar los estándares, ¿no? Correcto. Porque hay personas y personas. Claro, hay personas y personas, hay casos y casos, ¿no? Para tener un escenario Pero macro. Para tener un escenario a propósito de generalidades, normalmente al principio lo primero que sucede es una negación a la pérdida, ¿no? De ahí. Obviamente hay que trabajar ese proceso de negación para que puedan efectivamente reconciliarse con la idea de haber perdido algo que han querido mucho. Correcto. Y en ese sentido, pues hay todo un proceso y un trabajo que se tiene que hacer, ¿no? Yo puedo hablar efectivamente de lo que yo hago, ¿no? Yo hago clínica y en función de trabajo terapéutico que yo hago es efectivamente trabajar esa primera parte, ¿no? Ese mecanismo de defensa llamado negación para a partir de aquello efectivamente reconocer la pérdida como tal y a partir de eso posibilitar futuras salidas, ¿no? Por ejemplo, ¿qué etapas podrían venir? Por ejemplo, una vez que ya está reconocido y el problema, por decirlo así, de alguna forma, podríamos pasar a una siguiente etapa, que es la reconciliación con la pérdida. Perfecto. Y una vez que uno plantea esa reconciliación con la pérdida, también una resignificación de la misma, ¿no? Uh-huh. Porque muchas veces, como decía también Mariana, ¿no? A veces, al principio uno mira una pérdida como una tragedia, pero luego de mirarla, de estudiarla, de resignificarla, puede ser quizás ese envión que se necesitaba para salir de esa zona de confort y alcanzar alguna otra posibilidad que a lo mejor ese ser o ese escenario no motivaba que uno pueda salir de esa zona de confort, ¿no? ¿A qué etapa quisiéramos llevar entonces al final a la persona que está en el luto? O sea, desde el trabajo psicoterapéutico yo diría una resignificación de la pérdida. Esa sería, por decirlo así, yo creería que sería el top, última, por decirlo así, del proceso psicoterapéutico, ¿no? Excelente. Eso sería en cuanto a la parte clínica, ¿verdad? Eso sería en Perfecto. Cuanto a la parte clínica, por Muy supuesto bien. Que sí. La siguiente pregunta, Mariana. Uh-huh. ¿En qué tipo de pérdidas se aplica un duelo? Uh-huh. Aquí entra en juego muchas cosas específicas. Decimos, bueno, perdí mi trabajo, ¿tengo que hacer un duelo? ¿Perdí mi mascota? ¿Aplica porque es un animal, no es un ser humano? ¿En qué tipo de pérdidas se aplica entonces el duelo? Ok, el duelo se aplica en toda pérdida, ¿sí? En todas las pérdidas. Va a cambiar, obviamente, como lo dijimos hace un momento, el grado de intensidad y lo que va a permitir que una persona se restablezca en poco tiempo, en mediano tiempo y en tiempo un poco más largo. Eso va a significar el tipo de vínculo, de la forma como se perdió también al ser amado. No es lo mismo una enfermedad en la que tú puedas realizar un duelo anticipado, por ejemplo, a un accidente catastrófico en el que sin previo aviso y sin preparación la hayas perdido. Eso tiene que ver mucho también, por ejemplo, personas en las cuales no puedes realizar todo esto necesario para el ser humano que viene a ser los ritos. Y hablo de personas, por ejemplo, secuestradas que nunca vuelven a llegar, personas que han fallecido en un accidente aviatorio en el que no encuentras sus restos. Todo esto incide en la forma en cómo se va a procesar. Sin embargo, de manera general, a mi parecer, creo que es necesario en toda pérdida aplicar el duelo. Me gustaría corroborar porque estoy de acuerdo con lo que dice Francisco. Yo manejo el modelo de Elizabeth Kubler-Ross, que fue una de las pioneras en la tanatología. Ella habla de varias etapas que son necesarias que las conozcamos, porque solo de esa manera vamos a poder, primero, empatizarlas, porque ya ves que cuando estamos viviendo una pérdida pensamos que solo nos está pasando a nosotros y no entendemos y no queremos ni siquiera permitir que esto fluya. Y efectivamente la primera siempre estará la negación, ¿no? Uh-huh. Fíjate que cuando recibimos una mala noticia, lo primero que decimos de nuestra boca es no. No lo puedo creer. Sí, no puede ser, eso no puede estar pasando, uh-huh, ¿no? Porque nuestro cerebro utiliza ese mecanismo de defensa para evitarnos el dolor. La siguiente. Luego va a pasar la etapa de la ira.
en la que vamos a sentir mucha irritabilidad. Va a sumarse en esta etapa también la culpa, donde inevitablemente las personas vamos a sentir que faltó un poco más. Y esto es importantísimo que la gente lo sepa, aún para que acepten esta etapa, pero tengan mucho cuidado en no quedarse en esta etapa. Por lo general creo que está asociada con la culpa a veces. Sí, la culpa. Me da coraje que no pude dar más, que no hice esto, que no dije aquello. La culpa conmigo, con otros, con Dios, ya ves que ahí viene mucho el tema del reclamo, claro. Pero es necesario entender que es natural. ¿Cuál sería la siguiente? Sí, para poder pasar realmente a la siguiente, que es la etapa de la depresión, donde es necesario vivir de cerca la pérdida, llorar lo que sea necesario llorar. Siempre le digo a mis pacientes, lloren hasta que el sueño les gane las lágrimas, porque es necesario. Si no lloramos en ese momento aquella pérdida que tanto estamos sintiendo, ¿cuándo lo vamos a hacer? Correcto. ¿Sí? Y es porque nos va a permitir esto drenar el dolor para poder pasar a la aceptación, que no es sino otra cosa que aprender a vivir con la pérdida. ¿Esa es la última? ¿Sí? Yo diría que la penúltima, porque estoy de acuerdo con Francisco, que luego viene la etapa del resignificado, de la esperanza, de lo que nos permite mirar hacia atrás, incluso con un agradecido recuerdo de aquella persona que no está, de aquella situación que perdimos, y sobre todo de qué voy a hacer con este dolor, en qué me he transformado y hacia dónde voy a dirigir mi vida. Es interesante, bueno, justamente esto se hizo de manera muy intencional. Tenemos dos especialistas con diferentes tipos de corrientes, ¿no? Uh-huh. Una corriente psicoanalítica y una corriente distinta, uh-huh, como tú ya mencionaste, Mariana. Y lo importante aquí es que conozcan nuestros televidentes que en psicología, al igual que en medicina, tenemos diferentes tipos de especialistas con diferentes tipos de corrientes, lo cual permite a los usuarios, a los pacientes, identificarse con su dolor, con su problema, y poder encontrar la ayuda especializada, ya que en todos los casos, pues la razón está implícita, es como en medicina. Sí. Si estás enfermo, tienes gripe, no para todos es el mismo tratamiento. Así es. Cada paciente tiene diferente. Entonces, lo importante aquí es que ambos han rescatado algo muy importante, el resignificado Así de es. La pérdida. Diferentes corrientes siempre con el mismo fin. Exacto. Así es, que son acompañar ustedes. Y ayudar al paciente. Correcto, a nuestros pacientes. La siguiente pregunta, ¿cuánto tiempo tomaría superar una pérdida, Francisco? Hablemos de familias, amigos o mascotas. ¿Más o menos existe algún tiempo? Ya, y mi pregunta, perdón, la pregunta se contesta con la misma respuesta en función de que es difícil dar estimados generales para todos, ¿no? Siempre hay que subrayar y resaltar el caso a caso, y en ese sentido, obviamente, la singularidad, ¿no? No hay un tiempo estándar que yo te pueda decir, mira, en 6 meses ya con está. La psicoterapia vas a estar curado y no va a pasar nada, no. Hay que respetar sobre todo eso, ¿no? Y estoy totalmente de acuerdo en lo que está planteando Mariana a propósito de que efectivamente hay que darle el tiempo, la escucha y la atención a cada uno de esos momentos, estadios o episodios o periodos propios de un duelo, ¿no? Porque en gran medida de eso va a depender que se llegue al último escalón y que se lo pueda lograr con éxito, ¿no? Claro, porque esto es muy común. Los pacientes llegan a la consulta y dicen, bueno, doctor, ¿y cuándo estoy listo? ¿Cuántas consultas necesito venir, no? Yo normalmente cuando eso sucede, y normalmente atiendo a gente adulta, yo les digo, porque vienen con esa inquietud o esa postura o esa posición en la primera consulta o la primera sesión, y yo les digo, bueno, ¿usted cuántos años tiene? Ah, yo tengo 40 años, perfecto. ¿Cómo vamos a trabajar 40 años de costumbres, de cultura, de prejuicios en tan solo 45 minutos o 60 minutos que dura esta sesión? O sea, un poco para que pueda encuadrar esa situación. Comprender o encuadrar el hecho de que esta cuestión no es algo de 60 minutos inmediato, o fast, ¿no? Claro. Sino que, y todo por cierto, y ahí también nuevamente coincido con los profesionales que estamos compartiendo el panel, todo va a depender también de la experiencia de que ha tenido este ser a propósito de la construcción que ha tenido para su vida, ¿no? Ah, perfecto. En ese sentido, pues, mucho del trabajo fast o demorado puede ser en función también de esas experiencias que han provocado que venga como venga. Excelente. Bueno, esto es importante hacer énfasis para nuestros televidentes, ya que justamente en ese momento en que usted acude a un especialista, tener en consideración que los tiempos varían de persona en persona, y que al igual que con un médico, el psicólogo tomará su tiempo en relación a usted. Para otra eso, cosa que quisiera, perdón, claro, Rolfo, que te interrumpa, supuesto, agregar a propósito de la pregunta que me hacías, es efectivamente también las circunstancias en que la situación se da, ¿no? Una cosa es trabajar algo, como decía Mariana,
avisado, que se ve venir o que se hace pronosticado. Como una enfermedad. Exacto, pero otra cuestión es cuando algo te da de manera súbita o de imprevisto, ¿no? Ahí es la crisis más fuerte. Y ahí es lo que nosotros en psicoanálisis, por ejemplo, hablamos de urgencia subjetiva, ¿no? Okay. Y ahí es otro tipo de abordaje, ¿no? Sobre todo en donde nosotros como terapeutas tenemos que más bien brindarnos y a veces hasta darnos, nosotros decimos, en cuerpo para sostener a ese otro que probablemente está desvalido, está en el piso y es puro llanto, ¿no? O sea, todo va a depender de la intervención en crisis a veces. Exacto, también. Intervención en crisis también lo suelen llamar otro tipo de corriente. Exactamente. Exacto. Pero urgencia subjetiva, como pueden ver, justamente esa es la idea del programa del día de hoy, uh-huh. Enriquecernos con las diferentes especialidades o las diferentes corrientes para que ustedes puedan justamente entender que todo está en pos de ustedes. La siguiente pregunta es muy interesante. ¿De qué me sirve ir a un psicólogo cuando he tenido una pérdida, Mariana? ¿Cuál es el beneficio, por decirlo así, de venir a un psicólogo? ¿De qué sirve? Bueno, creo que nos sirve de muchísimo, no solo ante las pérdidas, sino ante cualquier crisis. Estamos hablando de que la pérdida representa una de las mayores crisis que llegamos a tener como seres humanos todos en la vida y que siempre vamos a tener. El espacio de la terapia es lo que nos va a permitir, más que confrontar, reconciliarnos. Uh-huh. Y en esa reconciliación tendrá que ver mucho con aquellas cosas que venimos cargando de una pérdida. Como hablábamos, exactamente, hablábamos del tema de la culpa. Reconciliarnos con aquel que se fue. Porque fíjate que en muchos de los casos, cuando los padres se van y los hijos son muy jóvenes, queda esa culpa. ¿Por qué te fuiste si yo te necesito tanto? Correcto. Entonces, es importantísimo en estos espacios que son totalmente objetivos, que son espacios seguros, donde el paciente va a tener ese acompañamiento y sobre todo va a tener la oportunidad de drenar su dolor y sobre todo de tener una guía que no va a tener este peso de la urgencia, porque lamentablemente vivimos en una sociedad que le teme al dolor y entonces ya vemos que, y a veces nos equivocamos nosotros, que cuando vemos sufriendo a alguien o llorando, lo primero que le decimos es: no llores, ya no sufras, bloquear. O mira, deja esto y vamos, yo te ayudo a distraerte. Adelante. Exacto. Entonces, en la terapia, el psicólogo realmente no va a encontrarse esa urgencia de que tienes que ya ser fuerte, porque realmente en la debilidad es donde él va a encontrar su propia fortaleza. Su fortaleza, qué interesante. Uh-huh. Francisco, ¿cuáles son las consecuencias de acarrear una pérdida? Las consecuencias de acarrear una pérdida. Una pérdida no tratada. Una pérdida no manejada, bueno, pues puede efectivamente... Que justamente en relación a la pregunta, uh-huh. ¿De qué sirve ir al psicólogo? Lo tenemos ahora muy claro. Ahora, ¿cuáles serían las consecuencias? Bueno, podría ser de diferentes consecuencias, ¿no? Se podría ahondar la depresión. Y las peores. Por ejemplo, las peores. Se podría ahondar la depresión. Y un episodio depresivo puede convertirse en un trastorno depresivo, en donde ya se involucra otro tipo de intervención, ya no solo psicológica o psicoterapéutica, sino psiquiátrica, ¿no? Ahora, eso en el mejor sentido o escenario, si es que es cuidado, trabajado ya con psiquiatras, pero si esta cuestión de la depresión no es trabajada a tiempo y se sigue, digamos, desatendiendo, esto pudiera quizás también, en el peor de los casos, llevar al suicidio, ¿no? O a intentos de suicidio, ¿no? Claro, o sea, las consecuencias pueden ser muy graves. Las consecuencias pueden ser muy graves si no las manejamos correctamente desde esa vía, ¿no? Ahora, desde la otra vía, efectivamente un resentimiento social, religioso, exacerbado, ¿no? O sea, volcado a los demás, y eso obviamente se convierte también en una apatía y en una especie como de resentimiento hacia todo el mundo generalizado, ¿no? Entonces, eso por esa vía, ¿no? Depresión, cambios de humor muy radicales, drásticos. Lo cual sale significativamente más costoso en todos los aspectos. Pero por supuesto, porque efectivamente eso por otro lado también te conlleva tener en los otros escenarios de desarrollo del ser humano problemas, ¿no? En correcto. Lo laboral, en lo afectivo, familiar. En lo de pareja, en lo familiar, ¿no? Entonces afecta absolutamente en todo. Sí, exacto. O sea, la idea que planteaba también en la respuesta anterior Mariana a propósito de cuán válida es la asistencia o la ida a un psicólogo, sobre todo va por el hecho de que efectivamente eso permite canalizar este tipo de situaciones que podrían evitarnos mayores complicaciones como esta que estamos hablando, ¿no? Perfecto, muy bien. Bueno, vamos a pasar en este momento un corte y vamos a continuar aquí en Vive Mejor con el tema Superando Pérdidas, pero antes tenemos, bueno, una llamada al aire, así que vamos a pasar con ella. Buenos días, gracias por llamar a Vive Mejor. Sí, buenos días. Buenos días, ¿con quién tenemos el gusto? Buenos días. Buenos días, la escuchamos. Ya, mi pregunta es, sí, gracias. Mi pregunta es, voy a ser muy concreta,
Bueno, tenemos un familiar que está pasando por una pérdida muy importante. Él siempre busca reunirse con la familia. Entonces, pero nosotros, yo soy de la idea de a veces sacamos el tema de ella, de la esposa, y, o sea, para algún comentario así, y que uno la recuerda, ¿no? Pero otros familiares dicen, no le mencionen a ella. Y entonces, no sé, yo eso quisiera saber, si se debe hablar, no para decir cosas malas, sino para decir algo que lo alivie. Perfecto. Y, o sea, no se debe ser hermético en eso, en no hablar de la persona, ¿o no? Pregunta, la pérdida que usted manifiesta, ¿cuánto tiempo tiene? Tiene un mes. Perfecto. ¿A alguno de nuestros especialistas le darías la pregunta o quisieras tener la observación de los dos? ¿Aló? ¿Especialistas? ¿Alguien en particular? ¿Perdón? Bueno, te escuchamos, no te preocupes. Mariana, ¿qué podríamos responder en este caso? Bueno, siempre la familia va a tener mucha ansiedad de quererlo ayudar de la mejor forma. Y realmente lo que considero que le va a ayudar a una persona que tiene una pérdida es permitir que la familia viva normalmente y que le permitan a él irse de a poco integrando esa normalidad. Creo que el hecho de que ustedes estén en esa presión de decir nombro o no nombro es lo que va a hacer que él perciba todavía más esa ansiedad. Es decir, no va a encontrar un lugar seguro donde él pueda acogerse. Entonces, actuar con normalidad. Yo creo que lo importante es actuar con normalidad. Obviamente, tener cuidado de no presionar a que sea un tema que queramos que él toque o que él diga algo, que se responda. Incómodo. Exacto, porque obviamente él tiene su tiempo y su ritmo. Pero creo que la normalidad es lo que a él le va a permitir de a poco, porque está en un proceso inicial en el que se vaya acercando a esta realidad, claro, y en el que él vaya aprendiendo, ¿no?, a vivir con esta pérdida y a que él en algún momento el recordarla o el hablar de ella pues le traiga el agradecido recuerdo. Perfecto. Brevemente, Francisco, antes de pasar al corte. Estoy de acuerdo, coincido con lo que plantea Mariana. En ese sentido, yo creería que la familia en este caso podría ser un puntal positivo para superar una pérdida en la medida en que la misma es una fuente de tranquilidad, de normalidad, y no más bien de intensidad o de presión, ¿no? Un poco por lo que escuché o cómo la escuché a la televidente, incluso hasta el momento de verbalizar su pregunta y cómo la verbalizaba, claro, un poco se sentía la tensión un poquito en ella. Perfecto. Y yo entiendo porque obviamente tiene un ser querido que está sufriendo. Claro. Pero en ese sentido es importante para esa familia, sobre todo, que sí sería interesante que traten de una u otra manera ambas posturas, la del no hablar y la del sí hablar, manejarla muy políticamente, muy, muy continuo, o sea, correcto, nada de excesos de un lado ni del otro, porque efectivamente eso sí sobrecarga o sobredetermina la pérdida en la el situación. Otro. Perfecto. Tanto entonces, no hablando, tanto sí hablando. Por supuesto. Entonces, con ello, pues, tenemos la respuesta de ambos especialistas, actual con normalidad, con naturalidad, porque es un espacio seguro donde él se siente cómodo, y qué mejor motivo de dejarlo ser él mismo, y ustedes también. Así que pasamos una pausa y volvemos con Viva Mejor, tu médico en casa. Buenos días, seguimos aquí en Viva Mejor, tu médico en casa, tratando el tema superando pérdidas. Para ello ya hemos visto en los bloques anteriores algunas preguntas a nuestros especialistas del día de hoy, que es Mariana Bermúdez y Francisco Martínez. Ahora tenemos una llamada al aire, así que vamos a pasar a ella. Recuerden que pueden llamarnos al 042-22-1618 para hacer sus consultas. Buenos días. Buenos días. Buenos días. ¿Cuál es su nombre, por favor? María Payamón. Muchas gracias por llamarnos. ¿Cuál es su pregunta? Mi pregunta es que el día que falleció mi esposo, yo no pude llorar, ¿no?
ya hace 16 años atrás. Y después me quedé con una sensación, con suspiros. Y pasaron como 5 años, pero todavía no asimilo eso. Me siento como culpable, no sé por qué. ¿Cuál sería su pregunta de pronto? La pregunta sería para los doctores, o sea, ¿qué debo hacer o qué será? O sea, yo me siento, ¿cómo le digo? Culpable por... Porque él me pedía una comida que le hiciera y yo no se la hice. Y justo el día que él falleció también. Perfecto. Por la mañana me la dijo que le hiciera, pero por la tarde fue que falleció. Bueno, el más sentido pésame por su pérdida y es, bueno, muy valiente por realizarla justamente en vivo. Muchísimas gracias. Vamos a proceder a responder su pregunta. Mariana. Bueno, doña María, realmente me gustaría recomendarle que si ha pasado mucho tiempo, creo que es importantísimo que se dé la oportunidad de buscar ayuda, no necesariamente porque haya un tema grave, y quiero que realmente usted se permita librarse un poco de eso, pero sí porque va a necesitar un acompañamiento que le permita dejar fluir ese dolor que en su momento no fue canalizado correctamente. Como último dato, usted habla específicamente de la culpa por aquella comida que no le hizo. Me gustaría invitarla a que piense cuántas comidas sí le hizo, cuántas él la disfrutó y realmente concéntrese en eso que le permita ayudar a que esa culpa no ocupe tanto espacio, sino el espacio esté lleno de lo real, de lo que usted entregó, de lo que él recibió y de lo que ustedes pudieron construir. Bueno, quedó Francisco. Quizás también rescatar, no conozco la profundidad del caso, pero es muy probable que quizás, María, usted en ese momento, hace 16 años atrás, no lloró porque a lo mejor tuvo que hacerle frente a otras situaciones que ameritaban que usted esté fuerte, ¿no? Y en ese sentido, pues bueno, con el pasar del tiempo, usted manifiesta en su discurso, en su pregunta, que después de 5 años algo de eso pudo salir, pero como que quedó nuevamente atoradito, ¿no? Por ahí, ¿no? Entonces, sí, yo estoy de acuerdo también con lo que está recomendando en este sentido Mariana. Creo que es un momento quizás en donde usted ya tiene la posibilidad, o quizás porque a lo mejor los hijos que eran pequeños en ese momento hoy en día están más grandes y quizás puedan colaborar incluso con usted para a lo mejor animarla a un espacio de encuentro con usted y su historia y sobre todo lo que habíamos hablado hace un rato en los bloques anteriores, de reconciliarse con esa historia quizás mal comprendida, mal entendida, para a partir de aquello resignificarla, ¿no? Quizás así, solo así, pueda quizás llorar y llorar bien. Claro. Quizás, ¿no? Uh-huh. A lo mejor no necesita quizás ya llorar, pero sí quizás reconciliarse con esa culpa, que no necesariamente esa culpa, sino un malentendido. Correcto. Así, bueno, que anímese a buscar ayuda. María, muchísimas gracias por tu llamada y has tenido la perspectiva de ambos especialistas. Lo importante aquí es que no es tarde, justamente para buscar ayuda, para replantearnos y para ver esto como una oportunidad, de cierto modo, como mencionó Francisco, para poder encontrar que esa culpa se canalice de la mejor manera. Tenemos una pregunta pendiente del bloque anterior que es muy interesante para nuestros televidentes conocer su respuesta. ¿Pasamos a una llamada? Por supuesto. Adelante, buenos días. Buenos días. ¿Con quién tengo el gusto de hablar? Con Jennifer. Jennifer. Gracias por llamarnos. ¿Cuál es tu pregunta? Mi pregunta, felicitarles por el programa de antemano y luego es mi pregunta. Mi pregunta es, yo siento digamos, un espíritu como de culpabilidad de haber tenido la intención de ayudar o dar una guía en un asunto judicial, las cosas salieron mal, ahora tengo ignorar de la familia hacia mi persona, como que yo he sido la culpable para que pase todas las cosas. Entonces yo a veces me siento mal de ver ese rechazo, ese ignorarme, como que no sé. Exactamente, la situación, la pérdida que tuviste o la situación para que te ignore tu familia. Es un asunto judicial, entonces las cosas llegaron a un fin, o sea, judicial, o sea, que realmente tuvo que ser así. Entonces el supuesto sugerido que yo le había dado a esta persona en leyes no supo defender el caso, y así que... ¿Pérdida aquí ha sido que te hablen, que te sean indiferente, que hay una separación? ¿Esa sería más o menos la pérdida para poderlo encuadrar con el tema? Totalmente conmigo, los asuntos
no se dialogan, no se dicen nada. Perfecto. Hacíamos esa referencia justamente para poderlo llevar al tema del día de hoy y poderte dar una respuesta un poco más específica a tu caso en particular. Entonces, Francisco. Bueno, aquí por lo que logro escuchar, muchas gracias por su pregunta, Jennifer, y por su confianza, Jennifer. Por lo que logro entender y comprender aquí, lo que hay es una pérdida de los estatutos familiares, por decirlo de algún modo, ¿no? Hay alguien que a partir de una experiencia legal hubo una discusión familiar y aparentemente esta persona que habló, denunció, quedó marginada del sistema familiar. En ese sentido, aquí se ve una pérdida no necesariamente de muerte de un ser querido, como hablamos, sino efectivamente, ¿sino? De un sistema familiar, de una muerte simbólica de un sistema familiar o de una especie de ella dice, me siento ignorada por mi sistema familiar. Entonces vemos cómo esta es otra manifestación de una pérdida, ¿ok? En ese sentido, pues bueno, ¿qué puedo yo recomendarle a ella? Asimismo, creo yo que es importante para ella, porque supongo que tuvo que haber pasado niveles de estrés terribles, porque cuando uno está inmerso en una cuestión legal o jurídica, normalmente hay mucha confrontación. Entonces Correcto. Yo creería que si Jennifer tiene la posibilidad de tocar puertas y pedir asistencia, sobre todo para que la ayude un poco a, nuevamente, ¿no?, resignificar todos estos eventos que ha vivido, ¿no? Porque puede ser que por un lado haya culpa de un evento que a lo mejor no necesariamente tiene que ser vivido como culpa, porque a lo mejor, quizás, no lo sé, ella a lo mejor tenía la razón. O quizás su familia esté equivocada y es un modo de manipularla, quién sabe, ¿no? Entonces, en ese sentido, para que ella pueda descubrir realmente todas estas cuestiones o todos estos malentendidos, darle un sentido, yo creo que es el espacio efectivamente psicoterapéutico o de consejería que a lo mejor pudiera ordenar un poquito todas estas cuestiones que probablemente a partir de esta disputa familiar o judicial se desordenaron, ¿no? Darle sentido. Darle sentido. Perfecto. Mariana. Y sabes que es súper interesante porque para Jennifer nos estamos evidenciando que la pérdida, pues, ratificamos, ¿no?, que no solo se refiere a una persona en este caso, en este espacio puede ser a su espacio familiar que lo ha perdido, pero hay que tener cuidado, Jennifer, porque tal vez no solo en este mismo momento estén otros culpándote, sino tal vez tú mismo te estás culpando, y esa es una de las principales cosas que tenemos que aprender, ayudarnos a librar. Por lo tanto, el espacio psicoterapéutico te va a permitir, como bien dijo Francisco, ordenar tus ideas, acallar sentido. Muchas voces que posiblemente son las que te están teniendo inmersa en este bloqueo, y a partir de eso puedas reconciliarte contigo. Y sobre todo, mira que también es una oportunidad, porque si en algún momento sentimos que el resto nos deja, pues también es la oportunidad de hacerse cargo de nosotros mismos. Correcto, no victimizarse, como usualmente se conoce, ¿verdad? Correcto, y esto es una gran ganancia. Excelente. Bueno, Jennifer, esperemos que te hayamos podido ayudar. Es importante que tengas en consideración que ambos especialistas han dado una perspectiva muy enriquecedora para tu caso. Tenemos ahora una consulta en redes. Recuerden que pueden vernos Viva Mejor TV por Facebook, Twitter e Instagram. Así que adelante, por favor. Vamos a ver cuál es la pregunta de nuestros televidentes. Mi madre falleció hace 5 años, pero al 6º mes mi niño, que tenía 7 años, se enfermó de sinusitis y rinitis y se hizo alérgico. ¿Es posible que a causa de la pérdida de la abuelita le haya dado eso? Bien, estamos asociando y vinculando esto. Bueno, creo que hemos visto también en algunos bloques tal vez el grado de impacto, de influencia que tiene un ser querido en una persona. Ahora esta pregunta está ligada a una situación de una enfermedad como tal en un ser querido próximo a quien falleció. En este caso, pues, Mariana, ¿cuál sería la perspectiva que podríamos dar a esta pregunta? Bueno, en esta pregunta ella no nos especifica qué grado de intimidad o acercamiento emocional tenía la abuela con el nieto. Por lo tanto, no podríamos tener mucha más información. Sin embargo, ¿se puede asociar? Exacto. Sin embargo, creo que es importante descartar orgánicamente el problema. Bien. Y si efectivamente el alergólogo o el médico especialista le da todo el respaldo de que hay un tema orgánico, pues yo creo que hay que separar las Bien. Dos cosas, ¿no? Tal vez el momento en sí pudo haber hecho que inevitablemente las defensas se nos bajen a toda la familia. Sí, obviamente eso va a afectar, pero okay. Yo creo que en este sentido, si hay un tema orgánico, si hay un respaldo, un diagnóstico definido, es preferible no juntar estos dos eventos. Perfecto. Sí, yo Francisco. Siempre, a propósito de este tipo de a veces preguntas o curiosidades manifestadas por los pacientes, que dicen que siempre somatizan, claro, cosas a veces. Siempre yo digo lo mismo, ¿no? O sea, evitemos psicologizar todo. O sea, sí. Primero, yo siempre digo, descartemos lo orgánico. Correcto. Y efectivamente, una buena vez más ratifico lo que Mariana está planteando, ¿no? O sea,
En un primer momento, lo primero que hay que hacer es efectivamente determinar vía el médico, vía la medicina orgánica, que este episodio de sinusitis o de alergia esté descartado a propósito de efectivamente de algo biológico orgánico, ¿no? Si es así, y solo si es así, podríamos estar quizás vinculando estos episodios de somatización, ahí sí llamarlos. Correcto. Somatización. Que es lo que usualmente la gente dice. Pero claro, pero no podemos justificarlo en base no a una podemos pérdida. Hablar de eso sin tener todavía un criterio o un diagnóstico primero que nos permita decir o no lo otro. Aquí entra algo muy interesante que estoy seguro que mis dos especialistas van a estar de acuerdo, que es el trabajo multidisciplinario, que es algo que constantemente se está diciendo y que lo estoy trabajando actualmente y por eso justamente están también aquí. Es que pese a ser psicólogos los tres, entendemos la importancia, y esto para nuestros televidentes que nos están haciendo las consultas, es que cuando ustedes tengan una situación, como menciona Francisco, evitar psicologizar todo. Es decir, todo tiene un sentido, es cierto. Pero es importante que cuando tengas un problema de tipo orgánico, el especialista de cabecera es el médico, quien te puede hacer una buena historia clínica, una anamnesis y emitir un diagnóstico. Con esto, si encuentras que tiene influencia o no, como mencionábamos hace un momento, de somatizar alguna situación, de que a raíz de la pérdida de algo, de alguien, de un trabajo, me puse peor, esto se exacerbó, esto se puso más grave, ahí sí entra de la mano mucho el especialista, el psicólogo, para que te pueda ayudar a encontrar sentido y volver al equilibrio justamente. Ahora vamos a ir a una pausa y vamos a volver a nuestro siguiente bloque, aquí en Vida Mejor, tu médico en casa. Estamos de vuelta en Vida Mejor, tu médico en casa, tratando el tema superando pérdidas con dos invitados de lujo el día de hoy. Así que vamos a pasar ahora a un segmento que nos caracteriza aquí en Vida Mejor, que son el de los mitos. Y algo muy interesante en esto es el número uno que tenemos para ustedes, y es el siguiente. El luto es vestirse de negro por X número de tiempo. Este luto, este tipo de mito sobre el luto es muy común en la sociedad, el decir... Estás vestido de negro, no estás vestido de negro, y en base a eso asociamos si es que realmente esa persona o esos familiares están en ese proceso. Mariana, ¿es un mito? ¿Es verdad? Para mí es un mito personalmente, y yo creo que es importante que en la medida en que vamos avanzando como sociedad a educarnos correctamente, emocionalmente hablando, creo que es importante ir saliendo de aquellas estereotipos que no ayudan y que más bien dificultan socialmente y personalmente a una persona. El duelo se procesa por dentro, se vive por dentro y asimismo se llegará a disfrutar en el sentido del renacimiento que podemos tener de manera interna. Perfecto, Francisco. Totalmente de acuerdo. Para mí es un mito. Para mí es efectivamente un mito a partir de forma. Realmente concuerdo con lo que está planteando mi colega. El duelo es algo más de fondo, más que de forma, ¿no? Así que pensar que uno está feliz o contento por cómo te vistes, yo creo que son parte de esos estereotipos que yo creo que en plena posmodernidad y en plena sociedad educada, eso deberíamos de ir un poco ya dejando de lado, ¿no? Bueno, tenemos un acuerdo entre ambas partes y creo que podemos aportar en este caso a nuestros televidentes es que el respeto es muy importante aquí, porque el luto es un proceso muy doloroso que necesita cada persona, cada familia vivirlo. Y en ese proceso, entender que el respeto es clave, nuevamente hago énfasis, porque tenemos personas que pueden ser muy mayores, puede ser de una diferente generación, como muy bien decía Francisco también, la posmodernidad, que crean, tengan esas firmes creencias, esos firmes valores de decir el luto se vive de negro, por X número de tiempo, con una corbata negra, vestir de blanco, un saco negro.
Sin embargo, existen nuevas tendencias, nuevas formas, como menciona Mariana, que son muy enriquecedoras para nuestra población, para nuestros televidentes, que es que el luto se vive por dentro. Y que con el pasar del tiempo esto nos puede ayudar inclusive a insertarnos nuevamente en nuestra cotidianidad, en nuestra vida normal y regular. Así que para ello el luto hay que tener mucho respeto y ese es un factor que vamos a dar a consideración. Adicional a esto, teníamos una pregunta pendiente muy importante desde el primer bloque. Miren qué interesante ha sido el programa el día de hoy, que muchos televidentes y muchos pacientes se hacen, que es la siguiente: ¿qué tipos de tratamiento existen que nos puedan ofrecer los psicólogos para superar una pérdida? Mariana. Bueno, existen varios y esa es la ventaja de poder contar con un ambiente donde de acuerdo a nuestra necesidad vamos a poder encontrar la guía correcta. Personalmente, para el tema de duelo creo que es muy importante trabajar en terapia cognitiva conductual y también en terapia gestal, que es lo que yo utilizo, porque es lo que nos permite en el aquí y el ahora resolver. Como la silla vacía. La silla vacía, por ejemplo, es uno la de los... La más conocida. Sí, la más conocida y yo pensaría que muy eficaz para las personas porque a través de eso nos permite en el presente resolver aquellas situaciones que cuando hablamos de muerte pues ya van a ser imposibles de traer, pero que como viven en nuestro interior, en la medida en que lo podamos resolver, vamos a poder darle esa resignificación. Excelente, Francisco. Excelente. Uh-huh. Eso en función de lo que está planteando Mariana a propósito de su... De su corriente epistemológica de donde ella habla, ¿no? Desde mi perspectiva teórica, en cambio, yo creo y apuesto mucho por la psicoterapia con orientación psicoanalítica. En ese sentido, para mí es importante trabajar muchas veces, en gran medida, esa historia que de una u otra manera sostiene, por otro lado, este duelo, esta pérdida, ¿no? Para efectivamente llegar al fin común que queremos, tanto Mariana como yo como psicólogos, ¿no? Llegar a ese último peldaño que es la resignificación de esta pérdida, ¿no? Y en ese sentido yo apuesto mucho por la psicoterapia vía la palabra, pero habrá también que tener presente esos casos en donde no solamente la psicoterapia desde la manejada por un psicólogo es pertinente. Hay ciertos casos en donde también es importante tener una colaboración multidisciplinar. Correcto. Y habrán casos, por ejemplo, en donde además de trabajar uno como psicólogo, el caso también tendrá que tener la asistencia o la colaboración o el trabajo en comunidad con un psiquiatra, porque a veces hay pacientes que sí necesitan de la dimensión farmacológica para más o menos poder, por ejemplo, dormir, para poder más o menos sus estados de ánimo, estar un poquito más tranquilos. Que es parte de las consecuencias que vimos, que tú mencionaste. Puede haber ataques de pánico muchas veces, sí, por supuesto. Correcto, que tú hiciste mucha referencia. Equilibrar los niveles de ansiedad a través de una intervención farmacológica inicial, porque la gente a veces se asusta, ¿no? Inicial, claro. Y dice, no, yo tengo miedo de tomar medicación, pero hay momentos y momentos en los que será necesario que haya esta intervención inicial para luego nivelar y entonces sí trabajarlo. Pero muy importante, para hacer eso, ese trabajo multidisciplinario, ese momento inicial, es importante que sea bajo la observación y el control del especialista, correcto, en este caso del psicólogo y el psiquiatra. Y otra cosa importante, no es a todos los casos. Correcto. Habrán efectivamente casos y casos. Habrán casos que con la asistencia psicológica es más que suficiente. Por supuesto. Eso también es importante subrayarlo. No hay enfermedades, hay enfermos. Y muy bien, con esto concluimos el programa del día de hoy, haciendo referencia a que superar pérdidas es un tema más grande de lo que muchas veces creemos. Es decir, va desde una pérdida de una persona, de un ser querido, de un trabajo, de una situación financiera, de una mascota, de una situación incluso donde no fallece absolutamente nadie, no hay muerte, sino más bien una separación. Y para ello, pues, voy a agradecer a mis invitados, en este caso, Francisco, por favor. Muchas gracias por este espacio. Son importantes siempre estos escenarios en donde se pueda efectivamente trabajar temas con sentido. Muchas gracias. Mariana. Gracias a ti, Rodolfo, a ti, colega, por tu aporte tan importante. Y quiero aprovechar este espacio, por supuesto, ya que estamos hablando de pérdidas, para invitarlos al conversatorio que vamos a realizar el día de mañana a las 6:30 en Mr. Books del Mall del Sol, donde presento mi libro Los Terremotos del Alma y que hablo sobre aquellas situaciones que nos van a dejar estas sensaciones de vacío, de desesperanza a través de las pérdidas. A 6:30 en Mall del Sol en Mr. Books. Nos van a acompañar, en este caso, los protagonistas del capítulo 1 de este libro importante que a través de su testimonio de vida nos van a permitir conocer cómo podernos volvernos a levantar de las pérdidas y sobre todo resignificar una vida que siempre valdrá la pena escoger. Excelente. Bueno, con esto me despido. Muchísimas gracias a ustedes, nuestros televidentes, por seguirnos en las redes sociales y en el canal, en el programa del día de hoy, así como a mis dos invitados. Les reitero el agradecimiento. Muchas gracias. Un honor.
compartir con ustedes, mis colegas psicólogos. Así que muchísimas gracias a ustedes y nos vemos próximamente aquí en Vía Mejor, tu médico en casa.